¿qué tal amigos de CML Noticias? Hoy nos encontramos con la directora de InMujer, la licenciada Cintia Rodríguez. Cintia, coméntanos, ¿qué noticias tenemos para este mes de marzo que se celebra el Día de la Mujer? Así es, estamos conmemorando un año más del Día Internacional de la Mujer y por lo tanto el Instituto Municipal de la Mujer pues tiene muchas actividades relacionadas a este tema, que es sobre todo la visibilización de las mujeres en cualquiera de sus ámbitos de desarrollo. Entonces, bueno, esta cartelera está nutrida. Nosotros empezamos la cartelera el día 2 de marzo pasado, el sábado. Tuvimos la Mercadita a la Red en la Plaza Hidalgo y ahí arrancamos un taller, que es el taller Desbordadas, de Mujeres Desbordadas, así se llama. Es un taller donde se reúnen mujeres, no solamente a aprender a bordar, sino también a discutir sobre algunos pensamientos que nos afectan a lo mejor a las mujeres en determinado momento de nuestra vida. Así que es una red de apoyo, es un conjunto de opciones que tenemos las mujeres para poder hablar de nuestros temas. Así que pueden venir las mujeres que nos escuchan a aprender un poco de bordado, pero también a platicar sobre temas de violencia y a discutirlos, a saber cuáles son las opiniones de cada una. Entonces, bueno, hoy, el día de hoy, lunes, tenemos la segunda sesión de este taller de Desbordadas. El sábado que estuvimos en la Plaza Hidalgo, pues estuvieron más o menos como 30 mujeres por ahí. Y el día de hoy, bueno, seguimos con este proyecto, que es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con la Dirección de Cultura. Y es a partir de las 4 de la tarde. Son tres sesiones las que vamos a ofertar, o la que vamos a realizar más bien. Son tres sesiones y las mujeres todavía pueden participar cuando gusten. Pueden acercarse aquí al Instituto de la Mujer o a llamarnos al 713-5281 o en nuestras redes sociales, que es InMujer Nuevo Laredo, y ahí pueden enterarse de todas las actividades. El día 5 de marzo a las 11:30 de la mañana vamos a tener una conferencia. La conferencia se llama Mujeres de Palabra. Es una conferencia sobre dos escritoras eminentes del siglo XX. ¿Quiénes son? Son la poeta Pita Amor y la escritora Elena Garro. Quien viene como conferencista es la maestra Silvia Molina. Silvia Molina es una escritora maravillosa, es una escritora de gran renombre a nivel nacional. Es una escritora más o menos de la época de Elena Poniatowska. Pero tiene todas las credenciales, acaban de otorgarle, por ejemplo, el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces es una mujer que sabe muchísimo sobre el tema de las mujeres escritoras en México. Así que bueno, son dos personajes maravillosos, estas dos mujeres escritoras que viene a hablar sobre el tema con ellas. Es en el Auditorio Misión 21 de la Universidad de la Facultad de Ciencias, Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a las 11:30 de la mañana, el día 5 de marzo. Posteriormente, ¿Es mañana ya? El 6 de marzo tenemos la tercera sesión del taller de Mujeres Desbordadas, a las 4 de la tarde igualmente, en el Salón Palabra de Mujer, que queda aquí en el Instituto de la Mujer, en Orizaba 3829, entre Donato Guerra y César López de Lara. El 8 de marzo tenemos un proyecto muy bonito, es un proyecto maravilloso que cada año nosotras estamos homenajeando mujeres y por lo regular nosotras pedimos que las mujeres y las comunidades puedan ofrecer nombres de mujeres para homenajear en vida. Mujeres que estén trabajando en el desarrollo de la ciudad, etcétera. En esta ocasión dimos un pequeño giro a este reconocimiento que se llama Leonor Villegas, en nombre de una de las mujeres que vivieron aquí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aquí en la frontera, en la ciudad de Nuevo Laredo, una mujer nacida en la ciudad de Nuevo Laredo, que fue quien impulsó la Cruz Blanca Constitucionalista. Entonces,
En nombre de ella está hecho este reconocimiento. En esta ocasión dimos un pequeño giro para conmemorar y para homenajear a mujeres póstumas, mujeres que ya no se encuentran con nosotras, pero que hicieron una labor en vida importante. En esta ocasión vamos a dar 11 reconocimientos de mujeres, entre ellos está Dolores Guadalupe García Escamilla, está Emilia Cantú, viuda de Zárate, Matilde Matei de Ferrara, Didi Durán de Peña, Emma Sáenz Zárate de Delgado, Ramoncita Esparza González, por supuesto, la maestra Manuela Torres Álvarez, Anastasia Jaramillo, Alma Gloria Pérez de Reséndez, Madre Josefa Ugarte y Tila Echeverría de González. Son 11 mujeres, algunas están propuestas por la misma comunidad, pero hay otras mujeres también que nosotras estuvimos buscando mucha, mucha información sobre ellas porque nos parece importante rescatar la historia de las mujeres de la ciudad de Nuevo Laredo. Entonces, al final del evento, al final de esta actividad, nosotras vamos a entregar el archivo completo de documentos históricos para que el Archivo Histórico Municipal las tenga. ¿Por qué? Porque es muy importante que ese legado esté resguardado en algún sitio. Sus fotografías, sus recortes de periódicos, sus grabaciones, sus videos, donde estuvieron ellas presentes en esta ciudad. Entonces, es un evento muy, muy, muy interesante, pero también es un evento que rescata la memoria de estas mujeres. Entonces, estamos muy orgullosas de eso. Eso sería el 8 de marzo a las 12:30 en el Teatro Experimental del Centro Cultural. El día 11 de marzo a las 8 de la mañana tenemos un evento cívico que son honores a la bandera, porque nos parece que también es importante tener presencia en estos escenarios. Y el día 12 de marzo a las 11 de la mañana tenemos un taller de defensa personal. Este taller de defensa personal lo vamos a llevar a cabo en toda la ciudad. Quienes quieran solicitar incluso un taller de defensa personal, solamente es cuestión de que reúnan un grupo numeroso de mujeres, y claro que sí, con mucho gusto nosotras podemos llevar este taller, que es maravilloso. Es un taller que dura aproximadamente una hora y es teórico práctico, dura aproximadamente una hora. Y vemos un poco la anatomía, ¿no? del ser humano, pero también vemos esa parte práctica, ¿no? De cómo utilizar ciertos... Hay que defendernos ahora. Así es, cómo defendernos cuando tenemos algún asalto, por ejemplo, cómo estar alertas cuando vamos a los supermercados, qué es lo que tenemos que ver, qué lugares tenemos que evitar, etcétera. Entonces, nuestra tallerista, que es mujer, también, que tiene gran experiencia, por ejemplo, en boxeo, también estará ahí dando todas estas herramientas a las mujeres. La primera la tenemos el 12 de marzo en el Colegio de Bachilleres Tamaulipas número 18. Uh-huh. El día 14 de marzo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a tener... Perdón, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde vamos a tener una conferencia. La conferencia se llama Violencia Estética y Nutrición en la Mujer. Va a ser dirigida por dos nutriólogas clínicas que van a hablar sobre la violencia estética, sobre todo, por ejemplo, de cuando las mujeres somos sometidas a las dietas, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos encontrar ese estándar de belleza que nos pone la impone más bien la sociedad. Sí. Entonces, es muy importante también aprender sobre esto, sobre todo los mitos de las dietas. Y estas dos mujeres que son nutriólogas clínicas nos van a hablar de ese tema. El día 14 de marzo va a ser una conferencia a las 11. Quien no pueda acudir, puede acudir a las 5 de la tarde. Va a ser en la sala audiovisual del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, así que bueno, pues por ahí las invitamos. El 16 de marzo a las 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde,
vamos a tener un taller de arteterapia que se llama Aprendiendo a Perdonarme. Es un taller también que se convoca a las mujeres, son un grupo de puras mujeres, es un lugar seguro donde las mujeres también van a poder hablar de ciertos temas sin temor de que vayan a ser criticadas o cualquier cosa. Se supone que estamos creando estas redes de apoyo entre mujeres, así que bueno, pues es este taller de arteterapia que es de 2 a 6 de la tarde, el 16 de marzo, aquí en el Salón Palabra de Mujer del Instituto Municipal de la Mujer. El día 17 de marzo a las 5 de la tarde vamos a tener una obra de teatro, No Seré Feliz, Pero Tengo Marido. Por aquí tenemos ya los boletos, por si gustan. Pueden entrar a la página de Inmujer Nuevo Laredo, ahí hay un registro donde ustedes pueden entrar, nada más dar sus datos. Y cada registro es equivalente a un boleto. Entonces, si quieren 5 boletos, tendrán que registrarse 5 veces. Pueden acudir aquí al Instituto de la Mujer, ya que estén registradas o registrados. Y es para mujeres y hombres. Y pueden venir aquí al Instituto de 9 de la mañana a 8 de la noche, en horario corrido de lunes a viernes, a recoger sus boletos. Es la obra de teatro No Seré Feliz, Pero Tengo Marido, con Silvia Pasquel. Es una obra de teatro que es muy divertida, pero también habla de esta parte que viven muchas mujeres en matrimonio. Entonces, son las problemáticas que viven las mujeres, esta intimidad de los pensamientos que tiene una mujer que vive en matrimonio. Y y bueno, pues nadie como Silvia Pasquel, ¿verdad? Para que lo puedan representar. Entonces, el 19 de marzo a las 4 de la tarde tenemos el taller de arte colectivo entre mujeres. Este taller de arte colectivo también es un lugar también seguro para las mujeres. Si no pudieron venir al de Aprendiendo a Perdonarme, pues vengan a este taller colectivo entre mujeres. Este es a las 4 de la tarde en el Salón Palabra de Mujer, también aquí del Instituto de la Mujer. El día 20 de marzo a las 5 de la tarde tenemos un conversatorio. Este conversatorio lo hemos llevado a cabo en 2 años consecutivos. Se llama Mujeres que dejaron huella en el deporte. Son mujeres también maravillosas, mujeres que son campeonas, algunas nacionales, algunas olímpicas, y vienen a platicarnos un poco acerca de todo lo que ellas han tenido que pasar para poder lograr los lugares que ahora tienen como primeros lugares en el deporte. Entonces, bueno, pues es apoyar, es visibilizar también cómo están viviendo las mujeres en estos ámbitos deportivos, que por lo pronto todavía tenemos ahí una desigualdad muy grande, porque bueno, pues sabemos que muchos deportes son de hombres, ¿verdad? O así están clasificados. Así que bueno, pues ahorita estamos muy contentas, sabemos que han habido campeonatos de mujeres, por ejemplo en el fútbol, campeonatos que no se han ganado, por ejemplo, en hombres. Bueno, pues las mujeres están conquistando por ahí algunos campeonatos y nos da muchísimo gusto. Este evento va a ser en el Archivo Histórico Municipal el día 20 de marzo a las 5 de la tarde. Posteriormente, el 22 de marzo a las 9:30 de la mañana, tenemos una conferencia. Es una conferencia bien bonita, es una conferencia bien interesante sobre un libro que se llama Con M de Menstruación. Este tema lo viene a dar una conferencista, se llama ella Celia Ramos, es una escritora también nacional, que ha estado escribiendo este libro para niñas de cuarto, quinto y sexto de primaria. Sabemos que muchas de las veces a las niñas no les hablamos sobre este tema de la menstruación. Entonces, nosotras queremos hacerlo de una manera divertida, de una manera que tenga esta relación de actividad lúdica, como de cuentacuentos. Entonces, bueno, pues está esta conferencia con Celia Ramos. Es la conferencia Con M de Menstruación. Vamos a estar por ahí en la Escuela Normal Cuauhtémoc, y vamos a estar también en la Escuela Carlos Acarrillo. También vamos a estar trabajando con niñas de cuarto, quinto y sexto de primaria. Y vamos a cerrar, pues nada más el 25 de marzo, cerramos esta cartelera a las 9 de la mañana con un video que se llama Historias para Contar. Historias para Contar es una serie de videos que estamos subiendo a nuestra fanpage de Inmujer Nuevo Laredo, donde estamos hablando, por ejemplo, visibilizando, por ejemplo, a mujeres
que se desarrollan en diferentes ámbitos en la ciudad, por ejemplo, en el arte, en la danza, mujeres que son mujeres emprendedoras. Y estas mujeres, a su vez, cuentan historias de otras mujeres que han logrado éxito en esa área. Entonces, es muy bonito porque las mujeres pueden hablar de sí mismas, pero luego abordan el tema de otras mujeres. Entonces, con eso vamos a cerrar esta cartelera, que nos da muchísimo gusto que la ciudadanía que nos está escuchando, que por favor se acerque, que pregunte, que puedan participar con nosotras en este esfuerzo que estamos haciendo con esta cartelera por el Día de la Mujer. Excelente, Cintia. Dinos los teléfonos a los que se pueden comunicar nuestros amigos de CML Noticias. Claro que sí, es el 713-5281 y el 719-2160. La dirección del Instituto de la Mujer es Orizaba 3829, entre Donato Guerra y César López de Lara. Aquí estamos. Nuestra Facebook, nos pueden buscar en Inmujer Nuevo Laredo y con mucho gusto les respondemos. De hecho, si nos mandan un mensaje, no tardamos mucho en responder, si acaso media hora. Muchísimas gracias. Gracias.